Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chinche. En el Perú de hoy, más aún en este 2020, nada está dicho. Es un gusto estar nuevamente aquí en este querido programa con el gran equipo de producción y técnico que cada noche nos acompaña. Quiero hacer un agradecimiento especial a Mauricio Fernandini por estas dos semanas que ha estado aquí al pie del cañón resistiendo y haciendo las preguntas de rigor que en este programa se hacen. Y sobre todo gracias a ustedes por la preferencia a lo largo de este año 2019 que se terminó y esperamos estar a la altura en este año 2020 que comienza movido. Comienza primero con Junta Nacional de Justicia. Por fin hay una Junta Nacional de Justicia. 5 de 7. A los dos que tienen cuestionamientos, señalamientos respecto a llamadas, comunicaciones con César y Nostroza Pariachi, se les hizo a un lado, no juraron y esperemos a ver qué es lo que sucede. Probablemente el miércoles hayan definiciones, que es lo que se ha anticipado. De otro lado, el magistrado Carlos Ramos ha anticipado que la demanda competencial presentada por el señor Pedro Lechea, quien por cierto está de cumpleaños hoy y vaya que no ha recibido un buen regalo, es que la demanda sería declarada inconstitucional. Él lo va a pedir, él va a plantear en su ponencia que la demanda sea inconstitucional, o mejor dicho, que la cuestión de confianza y la consecuente disolución del Congreso se ajustó a los artículos de la Constitución que la sustentaron. O sea, que la demanda sería constitucional. Mejor dicho, desecharía el magistrado Ramos la demanda competencial del señor Pedro Lechea. Vamos a mirar estas dos cosas que son, creo yo, las noticias más resaltantes en el mundo político de hoy aquí en el día con Juan de la Puente, politólogo y analista político. Juan, bienvenido. Un gusto. Más adelante vamos a conversar con la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, la mirada del Ejecutivo, y hay novedades respecto a los feminicidios, que el 2019 han cerrado con la cifra más alta en los últimos 10 años, dando vergüenza en América Latina. Juan, el magistrado Ramos está diciendo, o por lo menos es lo que se ha conocido, que él va a sustentar ante el Pleno de los magistrados del TC, que la demanda competencial presentada por el señor Pedro Lechea sea declarada infundada, es el término correcto, infundada. Con lo cual, vistas así las cosas, lo que pasó el 30 de septiembre fue todo menos un golpe de Estado. ¿Cómo queda para ti la cancha con esto que parece inclinarse en el Tribunal Constitucional? Evidentemente, si es que esa sería finalmente la decisión del Tribunal Constitucional, yo diría que el golpe de Estado como pretensión planteada desde el Congreso en la demanda competencial se diluye y al revés se constitucionaliza la disolución del 30 de septiembre. No obstante, habría que precisar tres cosas. La primera es que el magistrado Rado es solo un ponente. Lo que él está haciendo es resumir, ¿no?, sistematizar y proponer. Y habrá obviamente una deliberación. Segundo, si bien es cierto, es importante la parte final, la sentencia, habría que reconocer o recordar que según el mismo Tribunal Constitucional, ya desde el 2003, en un famoso caso sobre una demanda, un asunto de Lurín, ha establecido 5 partes de una sentencia del Tribunal Constitucional. De modo que también es importante la letra pequeña, especialmente lo que se denomina en las sentencias la invocación perceptiva. Porque podría ser que constitucionalizando la disolución del Congreso, señale el Tribunal a futuro algunas otras precisiones en relación a los temas que motivaron la disolución del Congreso, como por ejemplo el procedimiento de la cuestión de confianza, segundo. Y tercero, que se puede entonces presentar una cuestión de confianza, como lo decía el diario de debates, en la intervención de Chirino Soto, por lo que quieras. Por lo que fuese. Por lo que te dé la gana. Y además, desde mi posición reconocida como presidencialista, coincido en este punto con Chirino Soto. Y la tercera cosa que podría decir el Tribunal Constitucional es que, ¿no?, que a futuro el Parlamento, el Congreso, legisle sobre determinados aspectos que impidan una crisis de esta naturaleza. Porque
cuando el mismo magistrado Ramos informa sobre la propuesta que él hace para aceptar la demanda, dice que hay un objetivo final en la decisión que toma el TC. ¿Cuál es? El objetivo final es el método democrático, la forma de la democracia en el Perú. No juntándose al formalismo, sino mirando más allá. Si yo me atengo a esa visión que en octubre señala el magistrado Ramos, que es el ponente, yo tengo la sensación que la sentencia, el fallo del Tribunal Constitucional será mucho más rico que decir, declárese infundado, y sí será un instrumento para que esto no vuelva a repetirse como impasse entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahora, esto, para que también digamos las cosas completas ante el público, es lo que considera el magistrado Carlos Ramos. Es el espíritu de la ponencia del magistrado Carlos Ramos. Tienen también que sopesar, escucharlo primero y luego tomar una decisión a través de un voto los otros 6 magistrados. Pero vamos a los números. El señor Ramos, si está presentando esta declaratoria de que esta demanda competencial es infundada, o sea, chao, desechada, Ramos va 1. Eloy Espinosa, anticipándonos a los hechos, probablemente vote en el mismo sentido. La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, también. Y el magistrado Miranda Canales. Ahí son 4. Porque los que son, digamos, el bloque duro, ¿no? Así como también de este lado, del otro lado, Blume, Sardón y Ferrero votarían por en contra de esa ponencia, lo cual podría anticipar. Esto es mera especulación en función a hechos anteriores, salvo lo que pasó con Keiko Fujimori, que esto tendría un voto mayoritario, 4-3 en el Tribunal Constitucional. ¿Piensas lo mismo? Sí, y agregando a esto, que si uno mira las trayectorias personales de los magistrados, yo diría que ese bloque de 4 lo rotularía como un bloque neoconstitucionalista presidencialista de 4 frente a un bloque parlamentarista constitucionalista. O sea, digamos, para atenernos a las divisiones clásicas actuales en el derecho constitucional. En esa visión sí me preocuparía el punto de vista del magistrado Blume, porque Blume ha escrito mucho, hace muchos años, en relación a que en el equilibrio de poderes hay que cuidar la prestancia, las prerrogativas y la fuerza del Ejecutivo. Entonces yo me sorprendería si es que en esa votación fuese, en relación a declarar infundada, fuese la decisión de 4-3. Ateniendo a los puntos de vista, yo esperaría una decisión de 5-2. O sea, ¿crees que el doctor Blume puede plegarse a este grupo? Tengo la sensación por de Ramos y compañía. Escrito por la actitud de los últimos 10, 15 años, porque el doctor Blume es un constitucionalista muy antiguo, o sea, de larga edad. Sí, sí, sí. Ahora, pero ese es un tema. No olvidemos que en determinados aspectos de la razón subsidiaria, la percepción de invocación, podrían decantarse varios votos singulares. Es más, en este tipo de sentencias, si uno revisa la sentencia del Tribunal Constitucional, puede haber en lo fundamental unidad, una mayoría sólida, 5-2, 4-3, pero en algunos otros elementos puedan haber votos singulares muy importantes. Lo que quiero decir es que va a ser un fallo probablemente complejo. Es decir, es probable que varios tengan sus votos discordantes en algunos elementos, ¿no? Porque no es que se va a discutir el día jueves y ese mismo día su... Pero ya lo de Ramos te da pues un derrotero, ¿no? Unas luces. Ahora, dos cosas de lo que estás diciendo. Primero, votos singulares. Eso me recuerda a lo que pasó, o recuerdo lo que pasó con Ramos respecto a su voto tras el habeas corpus de la señora Keiko Fujimori, que algunos sostenían que no era 4-3
en favor o inclinándose hacia la libertad de la señora Fujimori, sino 3-1-3. Y esto generó mucha discusión constitucional, poniendo incluso en entredicho la propia liberación de la señora Keiko Fujimori. Mi pregunta es, anticipándote tú a estos votos singulares, ¿puede causar ese mismo margen de complejidad este inminente, tal como estamos viendo, 5-2, 4-3, en el tribunal sobre la demanda competencial? Podría complejizar porque creo que son cuatro los temas de fondo que están a discutirse. Primero, si es constitucional la disolución. Segundo, si es que el Ejecutivo puede presentar una cuestión de confianza en relación al asunto, a este tema. Tercero, si es que se puede interpretar como el hecho de que no se votara específicamente la cuestión de confianza en la hora que se ha dicho. Se puede interpretar esto como una denegación tácita. Hay gente que dice fáctica siguiendo lo que dijo el presidente, pero en realidad en el lenguaje legal es una denegatoria tácita. Y cuarto, es lo que debería hacerse en el futuro. Yo tengo la impresión que va a haber una mayoría más clara en relación al primer tema, que es aceptar o no la disolución del Congreso como constitucional. Pero yo no garantizaría que la misma unidad no exista en los otros tres temas. De modo que sí preparemos para una sentencia compleja, con una mayoría clara en el tema de fondo, en uno de los temas de fondo, y probablemente con votos singulares y otras mayorías mucho más estrechas o decisiones más complejas en los otros temas de discusión. Porque acá no solo está en discusión la constitucionalidad del 30 de septiembre, por supuesto que lo está y es el tema más importante, pero hay otros elementos. Porque podría ser que diga que es constitucional la disolución, pero que hay una responsabilidad del presidente de la República en este punto, lo cual le daría pie a los opositores al presidente para plantear futuras acciones contra él. De modo que yo digo es que es importante la sentencia sobre lo fundamental, pero también en los otros tres temas de fondo. Ahora, yo recuerdo una muy comentada entrevista con el expresidente del Tribunal Constitucional, Oscar Urbiola, y revisando, digamos, habían tres artículos que, digamos, que él al final terminó dándonos un poco la razón, o a regañadientes. El artículo 105, el artículo 129 y el artículo 133, que son claves. ¿Por qué? Porque el artículo 105, por ejemplo, lo que señala es que los proyectos del Poder Ejecutivo tienen prioridad. Tienen preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Ejecutivo. Y acá se tiraron abajo el proyecto del Ejecutivo de reforma de votación de los integrantes del Tribunal Constitucional. Bajaron, o sea, le quitaron y se fueron a otra cosa, se fueron a elegir al primo del señor Olechea. Luego el artículo 129 decía que tiene preferencia los ministros en las sesiones del Pleno del Congreso. Y luego el 133 de la cuestión de confianza. Todos amarrados, calzan. Es decir, la Constitución podrá ser imperfecta y de hecho con esta situación lo percibimos varios así, pero está sustentado. Especialmente los dos últimos artículos, porque en el primer caso podría decirse que lo que envió el presidente no era un proyecto entendido en el lenguaje constitucional como proyecto de ley o de resolución legislativa, pero en fin. Pero era un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Pero los otros dos me parecen absolutamente... Yo creo que los tres. Ahora, mi impresión es que no entrará el Tribunal Constitucional en una disquisición rigurosamente formal. Este tribunal y los otros tres anteriores, en general yo diría desde el año 2000-2001, los tribunales constitucionales en el Perú se han decantado por una reflexión mucho más pegada a las ideas y a los principios. No significa que no ha interpretado artículos, ¿eh? Por supuesto que lo han hecho, pero en realidad es un tribunal finalista el que tenemos en el Perú, siguiendo la lógica de algunos otros tribunales de América Latina, como el tribunal colombiano, muy, muy valorado en escuelas norteamericanas, como en Harvard, por decir. Entonces, yo no apostaría para una rigurosidad positivista de nuestro tribunal en este punto, sino una reflexión finalista en el sentido de qué es lo que busca la Constitución cuando establece la cuestión de confianza, el papel del presidente, que es arbitral, moderador, pero finalmente también de iniciativa política cuando disuelve el Congreso para destrabar
una circunstancia como esta. Y creo que en eso va a valorar el hecho de lo que ha pasado en estos meses. Porque mientras otros países de la región se han estado incendiando, la disolución del Congreso ha operado como un mecanismo democrático de desfleme y de... válvula de escape. Sí, y como un mecanismo para acercar posiciones políticas que estaban tirantes. O sea, eso entra en la discusión constitucional, por supuesto. No entra en la discusión del artículo, el punto, el inciso, pero entra en una visión finalista de la Constitución. Claro. Los artículos también le dan un peso, pero tienes razón que hay una situación de mirada realista. Pero el Tribunal Constitucional es eso, justamente. Se basa precisamente en que la Constitución sea respetada. Ya viene la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro. Justamente vamos a hablar también de este tema, pero también sobre los feminicidios. La última, la Junta Nacional de Justicia. No quería dejar pasar de tratar contigo ese tema. Han jurado 5 de 7 integrantes, ¿no? Los 5 son Aldo Vázquez, Henry Ávila, Luz Tello, María Zavala, María Zavala no, Imelda Tumialán y Antonio de la Asa. No han jurado Falconí y Zavala. ¿Nace una institución para ti coja, incompleta? No han asistido la fiscal de la Nación, la presidenta del TC. Dijiste en tu artículo del 3 de enero que la presión hacia la Junta Nacional de Justicia, que parece, añadirá a su logo la palabra vigilada. Bueno, nace más vigilada de lo que adelantaste en tu columna. Sí, y yo diría que es una junta que nace de modo prometedor. Y me quedo con la idea de que la composición de esta junta, de los 5 miembros que han jurado, es una composición, a mí me satisface. No busco una junta ideal. Es cierto que la comisión, cuyo esfuerzo saludo, porque la comisión viene, la seleccionadora viene de un fracaso anterior y ha hecho esfuerzos por tener una junta, y hoy tenemos una junta. O sea, mañana se cumplen un año y medio del destape de los audios de los hermanitos, el audio de estos chicos del puerto, los cuellos blancos del puerto, y un año y medio después tenemos instalada la junta, y yo creo que es importante y es un hecho positivo que lo tengamos. Y en ese camino que hemos tenido que desactivar un organismo constitucionalmente autónomo, hemos tenido que proponer una reforma, hemos votado en un referéndum para que haya junta. Ha habido una primera designación fallida y hoy tenemos una segunda designación. Este itinerario... Ahora, Ávila está acusado de plagio, ¿no? También. Sí, pero en el caso de... Todo tiene que ser investigado. Yo no tengo eso dificultades, pero lo que quiero rescatar es el hecho que tenemos junta. Faltan completar esos 2, pero tenemos junta. Y el papel de la junta va a ser fundamental en este año, que es electoral y al mismo tiempo preelectoral. Porque en estas elecciones, como en las que vienen, se están condensando demandas de administración de justicia que no pueden ser eludidos, como por ejemplo el asunto de la revisión de designaciones o revisión de ratificaciones, la primera de ellas del fiscal, exfiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri. Así que bienvenida a la Junta, bienvenida a la vigilancia, y yo creo que esto es un paso adelante. Por eso digo, nace en un sentido prometedor este organismo, ¿no? Vamos a ver. Sobre todo lo de Falconí tiene que verse lo de Ávila, que ha jurado, porque tenían que jurar 5, si no, no había junta. Gracias, Juan, como siempre. Un placer. ¿Eh? Juan de la Puente con nosotros, siempre es un gusto conversar con él. Vamos a la pausa. Venimos para conversar con la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro. Hay varias cosas que repasar, ya lo hemos adelantado. La disolución del Congreso, la demanda competencial, que ya el magistrado Ramos ha adelantado posición. Vamos a hablar también de los feminicidios y también de la Junta Nacional de Justicia. Nada está dicho.